A taça do mundo é nossa, com McDonald's não há quem possa. Você lembra? Você lembra dessa musiquinha? Aqui ninguém lembra dessa musiquinha, sabe por quê? Porque saiu só lá no Brasil. É. Copa do Mundo de 2002. Grande publicidade. Uhum. E tava boa. Ó, supimpa. Para o vosso. Bom. Bom. vamos arrancar, arranquemos. Dale play. Play, muchachada. Olá! Chegamos acá, desembarcando este lunes para vocês com o episódio número 40, não puedo creer. Hace 40 episódios já este ano e temos, creo que 30 episódios mais. Algo assim. No importa, lo importante es que los protagonistas son ustedes acá, entonces ustedes me mandan tu video, participan, pueden ganar premios y si no, se dan a conocer en toda la liga, sí, porque vos sabés que son muchos torneos, todo lo ve y bueno, ustedes entienden. Así que junto con Cial, que siempre está acá con nosotros, auspiciando y dando esta hermosa indumentaria, hoy tenemos 10 jugadas. Como já é de costumbre. Então, arranquemos e vemos quem são os 5 primeiros em este episódio número 40. E episódio 40, começando com Santiago Suárez, de 2006, de Ferro, que tenta patear, tenta meter um pelotazo para adelante, rebota a pelota, ele agarra novamente e aí decide, vou para adelante, mete um sapatazo, clava em el ângulo e hago mi tanto impressionante Santiago, arrancando muito bem esse jogador número 40. Passando agora para Agustín Romero, esse 2007, amigos de Villaluro, que recebe a pelota na mitad de cancha, decide, vai cortar para a direita e depois la meto dentro. E depois la meto dentro, Jaime Parguechá jugando, este amigo de Villaluro, un golazo de Agustín. Felicitaciones, papá, mira eso. Oh, corta para un lado y vamos a agarrarla. No, imposible. Pasamos ahora para el número 3, es Bruno Lozada, 2006 en Parque Patricio. Jugada desde el córner, estuvo muy apretado del ángulo de la cámara, pero recibe Bruno, y de primera, la toca acá, qué rinconcito, para anotar esta hermosa pintura. El número 4 es Ciro Ávila, ese 2012, de Centenario. Cobranza allá del lateral, él recibe, decidió, bueno, partido. Y la mete por encima del arquero, con todo, la pelotita. Un lindo gol de Ciro. Y para cerrar la primera parte es Ciro Gregovic, 2007 La Rural. ¡Mira qué atajada! ¡Como un caco! ¡Wow! Salta y ataja todo para finalizar la primera parte. Muy bien, gente de Facebook, que nos siguen en Facebook, acá tiene el botoncito, si no aparece acá. Si depende de cómo miras la pantalla, algunos celulares no aparecen. Si no aparece, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ahí arriba, en la descripción del video, tiene un link que va allá para YouTube. En YouTube, vos da me gusta, suscríbete al canal y ves todos los videos de YouTube, que es muchísimo mejor, mucho más copado. ¿Por qué? Porque YouTube es así, amigo. Vos siempre vas a estar enterado en todos los videos, porque te llega la notificación y vos mirás y está muy bueno. Pero lo importante ahora es que vamos a conocer quién fue el gran ganador del episodio número 39. Así que, rufen los tambores y arranquemos con el ganador. Rocco Pasarotto, 2012 Club Esportivo Pereira. Felicitaciones, Peli Barba. En la votación ganaste. Ponete en contacto con nosotros, vení a buscar tu quicial. Yo voy a estar acá para entregarte, sacamos fotito, poneme en las redes sociales y todos se van a conocer a vos, crack. Seguimos porque tenemos 5 jugadas más. Y vamos a la segunda mitad de este episodio número 40, arrancando con Thiago Bernal, 2006, de Sportivo Pereira. Sí, que agarra la pelota ya en la mitad, mete un zapatazo y hace un golazo de
la mitad de cancha. Y después vamos ya para el número 7, Facundo Salazar, este 2009, de Defensor de Belgrano, que la mete, recibe el córner y la mete directamente. Primero el cabezazo y el rebote, Facundo metiendo para adentro. El número 8 que se avecina el número 8, es Federico Costabile, 2008, de Fátima. Sí, Federico que agarra la pelotita ya después del pase hacia el lateral y la mete ahí, bien jugado, muy delantero, mira la clava ya en el ángulo. Un golazo, Federico, muy bien. Pásame el bastión para el número 9, Fernando Ferreira, este 2009, de Cruces del Deportivo Saavedra. Una cobranza de FAO, patea, travesaño y el rebote. Nunca desista, la segunda pelota es fundamental, señores, mis amigos. Mira lo que hace Fernando. Primero de derecha y después de izquierda. Fantástico, Fernando. ¡Esto! Y vamos pasando para el número 10, el último de este episodio, que es Franco Amarilla, este 2007, y Almirante Brown, que amaga todo el equipo, toca la salida del arquero, inatacable, para cerrar muy tranquilamente esta conclusión del cuadro de la semana número 40. Así que, ¡corre a votar! ¡Muy bien! Esas fueron las 10 jugadas. Facebook aparece el botón. Dale, vos tenés 20 segundos para votar, así que, ¡corre! Porque si pasó el tiempo de votación, vos sí te diste. Y si vos estás ahí en YouTube, mi amigo de YouTube que nos sigue. Y si no nos sigue, suscríbete al canal. Porque eso nos da una fuerza gigante para seguir. Dale tu me gusta también en YouTube, porque por ahí vamos a llegar a más gente. Al final, somos 40.000 y Fefi, y solamente 4.000 en YouTube, lo que me deja muy triste. Pero vamos creciendo. De a poquito, señores y señores. ¡Sí! Y ahora, lo que pasa ahora. Ah, sí. Como siempre, les tengo que decir cómo funciona. Vos tenés que mandarme tu video. Sí. Mandame tu video por mail. webmaster@fefi.com.ar o entonces por WhatsApp al numerito que aparece en pantalla. No está el numerito. Entonces, ahí en la descripción del video también tenés el numerito. Vos agenda el numerito en tu celular. Entonces, papá, mamá, cuando vos estás en la cancha, ves tu hijo, agarra la pelota, la mata sin el pecho, la domina, la agarra de primera. No fue gol, no importa. Mándame este fragmento y vamos a mostrarlo acá. Porque está muy bueno. Porque nos gusta mostrar a jugadas, nos gusta mostrar a magos, dominios de balón, remates, las grandes paradas del arquero, viste, estos gatos que agarran la pelota en el aire, todo eso. Nos encanta el fútbol y junto con ustedes y junto con Cial entregamos un premio para los votados. Entonces, bueno, mándame tu jugada, vamos a ver lindas jugadas, sí, el próximo miércoles, pero hoy vos ya podés votar. Y entonces me mandas tu video, me fui por las arestas. Mandame tu video para webmaster.fefi, entonces para el numerito que aparece en pantalla, que vos podés estar acá con el brazo en el próximo episodio, dale. Y bueno, yo los veo el próximo miércoles, les dejo un beso grande, dale tu me gusta, vota, suscribite, chao.